Saludos, bienvenidos y bienvenidas a New Kids on the Roll, un lugar donde viajamos a otros mundos a través del rol y de la imaginación. El día de hoy viajaremos al Egipto de 1922 para presenciar las aventuras de nuestros estimados investigadores por el Hotel Shepherd's. Interpretando a Auguste Amédée Maurestin, tenemos a Endel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Preparado para visitar la mágica ciudad del Cairo? De mano de este guardián, por supuesto, y con esta fantástica compañía. Interpretando a Auguste Landot, contamos con Aleix. Pues nada, encantado de estar aquí. Me acabo de dar cuenta que tenemos el mismo nombre, a Endel, pero no pasa nada, eso ocurre. Y no, encantadísimo de que nos dirijas, de que estés en New Kids y de interpretar esta partida que me emociona. Gracias. Y interpretando a Roisin McKenna, tenemos a Elena. Encantada de estar aquí, muchas ganas de ir empezando y demás. Y bueno, quería dar las gracias también a mi anfitrión Carlos, que hoy me deja su habitación. Así que un gran saludo para él. Y muchas gracias, muchas ganas de poder empezar esta campaña. Muy ya bien, es familia ¿verdad? New Kids, Carlos. Ya, desde, ya es familia también, desde ahora. Sí. Chado. Y por último, interpretando a Zebedee Parks, tenemos a Calfred. Muy buenas noches, un placer estar aquí jugando a la llamada de Cthulhu, que hace muchísimo tiempo que no la jugaba. Un placer también estar rodeado de esta hermosa gente y sobre todo muy emocionado por la dirección, porque hoy me viene a dirigir una persona a la que aprecio y admiro. Y tengo muchas ganas de que me transporte a esos horribles mundos que nos tiene preparados. Así que... Pues si os apetece, empecemos. Pues vamos a empezar en unas escaleras. Nos encontramos en las escaleras de la terraza del prestigioso Hotel Shepherd's de El Cairo. Estamos en Egipto y es un 21 de noviembre de 1922 a las 9 de la mañana. Subiendo estas escaleras podemos ver a cuatro individuos. ¿Quién quiere empezar? Auguste no. Pues si os parece... Podemos ver básicamente a una mujer con un vestido de lentejuelas que no cabe demasiado en las 9 de la mañana del Cairo y sin embargo lo lleva con cierta gracia. Una mujer de facciones así un tanto duras, pero sin embargo muy sonriente y que ahora mismo tiene aún botones del hotel y es como, oh darling, cuidado con eso, es delicado, sí. Bien, poco a poco. Enseguida estamos aquí. ¡Oh, qué ganas de ver todo esto! Y va subiendo las escaleras mientras asegura que el pequeño baúl, digamos, que lleva, que tampoco lleva nada excesivamente delicado, pero para ella sí, suba con cuidado hacia donde debe hospedarse. ¿Y a quién tenemos al lado de Rosin? Unos pasos por detrás de Rosin. Podemos ver a un caballero con un traje blanco, una camisa de cuello alto, un sombrero en la mano y un pequeño bastón que utiliza de manera meramente estética, realmente. Persigue a un botones que va muy afanado con su equipaje y Auguste Amédée Maurestin, el médico, va jugueteando con unos guantes que sabe que no va a necesitar y que solo utiliza para tocar donde otras personas han tocado antes. Intenta disimuladamente vigilar el tambaleante paso del botones mientras mira a su alrededor y trata de paladear ese olor distinto que tiene el Cairo desde que llegara al puerto e incluso el hotel. Muy bien. ¿Y a su lado? ¿A quién podemos ver? Yo, suponiendo que la accesibilidad de Shepherd's no tenga una rampa, que creo que no la debe de tener, imagino al señor Landau
subido a su, bueno, situado sobre su silla de ruedas, que quizás es porteada por un par de botones de la, del hotel, como una especie de carroza en una, en, un car, en una cabalgata. Y el señor Landó, August Landó, es simplemente un hombre escuálido, escuchimizado, un anciano ya, de mirada vivaz, que mientras se sacude encima, del, encima de esa carroza, intenta no, no increpar a nadie. Se mira las manos, se mira los dedos, como pasando ese rato de fastidio en el que no tiene el control, y esperando a que lo sitúen sobre la plataforma de arriba de la terraza, donde el bueno de CBD, el bueno de CBD se pondrá a su espalda a tirar del carro, a empujar el carro, y volverá a estar un poco en su salsa. Una gota de sudor recorre una mejilla totalmente pulida, limpia, bien rasurada y de ébano. Mientras CBD Parks, el mayordomo del señor Landó, mira atentamente a los porteadores por si de algún modo tiene que reaccionar, y espera que no ocurra nada. Mientras agarra dos enormes maletas, es el único equipaje que hemos traído aquí, y en el momento que los porteadores dejan al señor Landó en el suelo, como bien ha dicho CBD, agarra esa vieja silla de ruedas y, acercándose un poco al oído de del señor Landó, le dice: ¿todo bien, señor Landó? Esta gente está acostumbrada a llevar trastos, así que supongo que sí. Gracias por estar ahí, CBD. Roisin aparece de un lado y trae un vaso de, un vasito de agua. Señor Landó, hace tanto calor. Asegúrese de beber bien. Y tú también, CBD. Y te guiña el ojo. En el momento que me guiña el ojo, la sonrío. Mis ojos también oscuros brillan. Esas lentejuelas. O tal vez no sean las lentejuelas, será ese brillo que tiene los ojos de un hombre enamorado de una mujer. Yo tengo el impulso de decirle que se ponga el vaso de agua donde le quepa, pero luego me doy cuenta que tengo la lengua seca como esparadrapo, como papel de lija, y menudo equipo. Beba despacio, señor Landó. Recuerde que no son pocos los personajes en la historia que murieron por ingerir agua a una temperatura muy distinta de la del ambiente. De hecho, el ambiente está extremadamente caldeado. Hace mucho calor en el Cairo, pese a ser noviembre. Y se puede notar este ambiente cargado que trae consigo el calor. Se os acercan tres, los tres botones que os han estado ayudando con el equipaje. Los veis adentrarse en el hotel, en unas puertas que tenéis justamente delante. Queremos hablar cuanto antes con el señor Beller. ¡Tú! Señor Beller, el director de este hotel, queremos hablar con él. Antes de que nos den incluso las habitaciones. Pues uno de los botones os indica... Te indica un gesto hacia dentro de la recepción y te dice: ¿puede hablar con Clinton? Gracias, corazón. ¿Es dentro donde está el tal señor Clinton? De hecho, en cuanto señala, veis en el interior del hotel, a través de las puertas abiertas por las que transcurren tantos huéspedes,
Veis a un hombre que apenas puede sobrellevar todo el trabajo que tiene. Está detrás de un escritorio o algún tipo de... bueno, una recepción. Y hay una larga cola de espera para poder atender a los huéspedes que están intentando adquirir habitaciones. Yo cuando veo la cola... y suponiendo que nos la, vuelvo a decirle al botón, dice, usted no lo entiende, el señor Berler en persona nos llamó, no vamos a hacer la cola porque hay asuntos de vital importancia que nos llevan aquí. Se queda un poco tartamudeando y dice, sí, pero el señor Berler, yo no sé dónde está, debe estar ocupado. Pasad un momento, Clinton seguro que os puede indicar. Chico, trae aquí a ese señor, Clinton. Ahora. Creo que no hay necesidad de tales cosas. Yo me, en un momentito traeré al señor Clinton y seguro que estará más que dispuesto. Y Racing pasa del botones. Básicamente pasa por el lado. Es como, no te preocupes, cariño. Y va pasando la cola directamente como... como si fuera el lugar un poco suyo, realmente. La idea es como que va pasando simplemente para adelante. Y cuando llega más o menos a la altura el señor Clinton, es como... el señor Clinton, su cita ha llegado. El señor Lando está aquí esperando. Por favor, es urgente para Charles. Tan ¿veis al señor Clinton, el recepcionista de este hotel? Que es un hombre un poco nervioso, que está... apenas puede... con todo este trabajo y te mira y dice, señor Lando, y revisa su escritorio en busca de ese nombre y dice, ah, sí. Racing se sonríe altamente y es como, estoy segura de que es un asunto por el que los clientes desafortunadamente creo que deberán esperar. Es muy importante para el señor Charles. Sí, claro, pero... Beckler me puso que os reuniríais con él a las 11. Tiene citas antes. Podéis ir adquiriendo las habitaciones. Si... oh, si fueras tan amable. Y se queda así un poco parado, mira la cola. Sin duda hay miradas de odio hacia el pobre hombre y dice... claro, claro. ¿Qué habitaciones querríais? Y mira la lista de nuevo y dice, el señor Clinton os deja elegirlas. ¿Cuáles os gustarían? Y aquí os puedo decir que el Hotel Shepherd's tiene varias plantas, por lo tanto podéis elegir, que tiene un total de tres plantas, o cuatro plantas, perdón, y podéis elegir la que más os guste. Para hospedaros. Si es cuestión de altura, yo quiero el piso. Ya sabes que me gustan las vistas, CBD, y no todos tenemos la suerte de ver desde tan arriba como tú. Yo consíguenos una habitación en una planta de esas. Ahora mismo, ¿podríamos... señor. Y me acerco donde. Bueno. Entiendo que Roisin estaba gestionando todo, sí, todo esto y me acerco hacia allí. Roisin, que justo en plan que le ha dicho de las habitaciones, es como, ah, un segundo, y entonces mira para atrás y es como, oh, justo a quien estaba esperando. Nos dejan elegir habitaciones, sí, oh, donde... Creía que estaban ya reservadas las habitaciones. Esa impresión tenía, pero alguna preferencia que tuviera el señor Landon, para mí... es sí, bastante indiferente. Sí, sí, ya lo ha dicho. Desea observar este lugar desde la máxima altura. Quiere buenas vistas, le gusta. ¿Entonces la planta superior, querrán? Sí, y no nos pongas demasiado alejado si puedes, cariño. Muy bien. Mira un poco el plano del hotel que tiene encima de la mesa y os señala unas habitaciones. Ahora os pasaré al plano del hotel y aquí podréis verlas. Vale.
Yo lo voy a poner también para que se vea. El plano que tenéis arriba sería la planta baja del hotel. Y si vais un poco para abajo, separado por una línea roja, podéis ver el plano de todas las plantas superiores. Y pues, ¿qué habitaciones querríais? Vale, entiendo que has dicho que tenía 4 plantas. Sí, tiene una planta baja y 3 plantas por arriba. Mucho de mapa porque se repiten. Porque es la misma distribución. Ah, es la misma distribución, vale. Sí, sí. ¿Y las habitaciones? Digamos, las habitaciones son todos estos... Los números simplemente se le tiene que añadir delante el... Vale, vale. El número de la planta. Si fuera la segunda planta sería la 200... Lo que sea. Vale. El jardín interior, el salón Isis este, ¿es un jardín o es una...? No, está tapado, está cubierto, ¿no? Bueno, es un jardín, pero es como una especie de jardín... Está dentro del hotel, pero no está tapado del todo. Lo que sí que tiene en el interior es una pequeña biblioteca, que sí que está... No sé, no voy a decir nada. Voy a decir que dejar que CBD atienda este asunto. Tal vez, señor, la salida del sol sea preciosa por estos lares. Tal vez alguna habitación del... Y dejo que responda a él. Sí, 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 claro. Podría disponer de las habitaciones... 42... 44 y 46, si las queréis de lado, o si... Como prefiráis. Está notablemente nervioso. Vale, yo noto su tensión. Me lo quedo mirando fijamente y le sonrío para que de algún modo, a través de mi expresión, se relaje un poco. No sé si lo hace. Y si nos está enseñando el mapa, pues... le señalo con el dedo la número 44. Creo que esta sería perfecta para el señor Landau. Y entiendo que yo duermo con él, ¿no? O distintas todas. ¿Cómo va? Como decidáis. Yo creo que puedes dormir en una habitación distinta. Siempre y cuando me dejes bien arropado antes de irte. Vale. Y que esté cercana, supongo. La habitación 44 y 42, de hecho, están conectadas. Sí. Vale, pues es que me lo parecía, pero al haber dicho que has dicho que eran independientes, pues si te parece, 44 y 42 para... Miro a Roisin y muevo un poco el dedo hacia la 46 o la 40. Está ahí. Te mires como la 40 estará fantástica. Seguro que se verán muy bien los amaneceres. Y me giro hacia atrás y porque, bueno, pienso en nuestro amigo Amedi. Y cuando lo busco con la mirada, si nos cruzamos, le alzo una mano para que, con un gesto de... para reclamar su atención y hacer que venga. Ves que enarco una ceja, miro a Landon, le hago un gesto con la mano y me acerco. ¿Oui? ¿Se me requiere? Señor Morestin, por lo visto no teníamos la reserva... Bueno, pensé que teníamos la reserva hecha. Sin embargo, el señor... Egler deja que escojamos habitaciones. Oh, bien, miro el mapa y apunto a la 4. Digo, esta que hace esquina está bien. Y hago ademán de volverme y marcharme. ¿Dices algo? No, no, por supuesto que no. Veo tu gesto y no te digo nada. Pues... en este caso, Cleveland lo apunta. Habitación entonces 4, ¿no? Sí, la 4 para el señor Morestin. Muy bien.
Pues perfecto, ya tenéis las habitaciones reservadas. Las tendréis listas en poco tiempo y sus maletas estarán allí. Se las han dado ya a los botones. Oh, los botones están ya con los bártulos. Muchísimas gracias, señor Clinton. ¿A las 11 había dicho que teníamos la reunión con el señor Vélez? Sí, a las 11. Bien. ¿Dónde tenemos que presentarnos para ello? En la terraza. Sí, se me había olvidado este detalle. Es en la terraza. Oh, no se preocupe. Mucho trabajo. Bueno, un poco, sí. Como podéis ver, y señala la cola, tenemos bastante trabajo estos días. No me extraña. Al fin y al cabo, es del Shepherd's, pero hay bastante movimiento. Quizá mejor aclararnos nuestras habitaciones y dejar al señor Clinton a su tarea. Sí. Me sentaría mal hacerle esperar mucho. Gracias por su atención. A su servicio. Y en ese momento, lo que sí que podéis ver es a una pareja de huéspedes que están haciendo cola. Estaban justo a punto de reservar sus habitaciones antes de que os pusierais de por medio, que os miran con bastante mala cara. En especial el hombre. Es un hombre de mediana edad y luego hay una mujer más joven. No sabéis exactamente la relación que tienen, pero parecen bastante molestos. Raisin simplemente hace así con el pelo y se marcha hacia la habitación. ¿Te has fijado, Raisin? ¿Y hay una banda de música? Oh, la verdad es que no. Interesante. Quizá podría actuar un poquito esta noche o una de estas noches. Me aspiraba a ello, al menos con la voz. Sería estupendo. Sería estupendo. Lo estoy deseando. Me encanta cantar. Especialmente para la gente que me importa más. Sonrío de nuevo. Siempre me saca una sonrisa, Raisin. Pero dirijo mi mirada hacia August, hacia el señor Landau. Porque no sé en qué estado está con este, digamos, calor, este ajetreo de gente por esta recepción. Y estoy seguro de que querrá pues descansar un rato hasta la hora de la reunión en sus aposentos. Sí, seguro. Lo ves agarrado a la al vaso de agua como un alcohólico a la botella, pero ya está relajado. Está mirando a toda esa muchedumbre que se agolpa en el mostrador. Y cuando llegas dice, tendremos faena, CBD, porque esto está lleno de asesinos, fíjate. Cualquiera podría guardar en su equipaje un arma. De hecho, lleva un rato mirando las diversas maletas y tal. Y ahora todos tienen un móvil, contra nosotros al menos, que nos hemos colado. Así que hay que estar atentos. Es una chorrada, pero la pareja esta, que la relación quiere decir que no se muestran afecto entre ellos. O sea, porque lo normal sería pensar que un hombre y una... Bueno, no sé si están... De hecho... El hombre parece concentrado en la cola y os mira con odio, especialmente a vosotros. Y en cambio, la mujer está más distraída, mirando alrededor. Vale. Subamos, por favor. En ese caso, uno de los botones, veis que aparece por un lado y parece dispuesto a guiaros a vuestras habitaciones. Una pregunta obligada que tendría que haber hecho antes, pero en cualquier caso, supondré que ya lo sabía. ¿Tiene ascensores el Shepherd? No he visto. No tiene. Pues entonces, el hecho de haber elegido la planta alta, podemos suponer que es un tipo divertido, August. Sí. Yo estaba pensando en eso. Estaba pensando que digo, buah, a August cómo le gusta putear. O sea, sí, sí. Aquí te suben. En otros sitios tienes que... Exacto. Me gusta es que el sentido porte. Del humor. Es el sentido del humor de los Landau. De hecho, el botón es si ve que necesitas ayuda y tal, está siendo dispuesto a ayudarte a subir. Sí, yo... si te parece, Landau,
Te agarro, como otras veces te he agarrado para llevarte a tu cama. Si no te importa, hago el gesto de siempre como cuando te llevo. Y si tú... Yo digo que si vas a hacer eso, digo, pero CBD, por favor. Es en un hotel de la máxima categoría y tú eres uno de los inquilinos también. Disfruta del servicio. ¡Usted! Y hago a la cuarta planta. Y... Tenga cuidado. El botones empieza a sudar, pero va pudiendo más o menos subirte. De todas formas, el suelo tiene alfombras, está bastante acolchado, así que la caída no sería muy... No, eso no lo voy a tolerar, pero no. Pero no, parece poder subirte hasta esa planta y de hecho lo hace. Y ahí llegáis a esa planta y... os conduce a cada una a vuestras habitaciones. Mientras subíamos por la escalera, me he acercado un momento a Roisin y le he comentado, por un momento pensé que iban a subirlo por el montacargas. Oh, la cara del señor Lando tuviera sido bastante intensa y sus expresiones aún más. Sí, sí. Se habría conocido rápidamente en todo Egipto. Ya nos hemos hecho conocer al menos en el Shepherds, o sea que creo que la reputación de nuestra variopinta corte hubiera sido incluso mayor. Entonces, ¿os disponéis cada uno a entrar a vuestras habitaciones? Sí, yo, CBD, me gusta disfrutar observando, así que va después de esa extrañeza que le causa lo que le acaba de decir el señor Landó, de disfruta del servicio cuando él es el servicio. Es algo que no le perturba, pero que de algún modo le no se siente cómodo. Incomoda. Sí, le incomoda por no controlar todos los asuntos del señor Landó. Así que, bueno, va disfrutando de los pasillos, bueno, va viendo que si están decorados, cómo están decorados, hasta que llega a esa puerta y le dice a Lando, he escogido una habitación que da al oeste para disfrutar de las hermosas puestas de sol. Siempre me ha gustado tu sensibilidad. Y le abro la puerta para que pase el botones con él. Bueno, una vez ya subimos a las escaleras, puedes empujar tú, porque... Ahora, perdón, sí, me imaginaba rollo a lo... Sillita la reina hasta la cama, sí, sí, y taparlo con el mozo. No. Bueno, vale, se abre... Pues eso, te dirijo yo con la silla hacia allí. Racing, que tiene cerca además su propia habitación, es como... Caballeros, nos vemos en un rato. Voy a ver si me empolvo nariz y me adecento después de tal viaje. Nos vemos enseguida. Estaremos cerca, que eso es lo importante siempre. Según desaparecéis en vuestras habitaciones, se queda en el descansillo Amédé con cara de sorpresa y cuando el botones hace ademán de continuar hacia el otro ala de la planta, perdona, muchacho. Creo que ha habido algún tipo de confusión. Pensé que nos íbamos a alojar todos juntos. ¿Usted no ha pedido la habitación 404? Sí, pero pensaba que las otras estaban junto a la mía. Pues no, ¿necesita un cambio o algo? Oui. Deme la 46. Perfecto, pues sí, ahora se lo he comentado a Cleveland. Supongo que no habrá reservado ninguna. Aún así, sois invitados especiales de Beckler, así que supongo que no pondrá pegas. Ahora mismo se la abro. Y se dirige aún con tu maleta a abrir la habitación 446. Según se marche, voy a depositar un billete de lo que sea en la moneda de allí en su mano y le daré las gracias. Sin duda te mira con cara de agradecimiento, con una sonrisa y abre esa habitación y ya
te deja las maletas ahí y todo. Uh-huh. Ya puedo pasar, caballero. Disfruta de su estancia. Gracias. Gracias. Lo primero es una mirada hacia su derecha y una expresión de un poco desconcierto. Un pensamiento pasa por su mente. ¿Por qué no han escogido las de la esquina? Son más grandes y tienen incluso un pequeño saloncito, ¿va? Excentricidades, va. Y a continuación empieza a desplegar sus cosas con precisión milimétrica en el armario. Y en el momento en que te estás adentrando en esa habitación, de repente escuchas un grito desgarrador proveniente de los pasillos. Salgo inmediatamente. Ese grito parece provenir de la zona por la que habías pasado, cerca de la habitación 404. Uh-huh. Tendrías que doblar la esquina para llegar allí. 400. Ah, claro. Pues sí, corro, me apresuro. Pues en cuanto... Por supuesto he dejado todo, el bastón, los guantes, voy con la chaqueta y con lo puesto. En cuanto giras, ves al fondo lo que parece ser un cuerpo. ¿Puedes marcarlo en el mapa? Sí, estaría por aquí. Parece estar muy colorido desde la distancia. Parece un cuerpo vestido con ropa de colores. ¿Hay más gente en el pasillo o solo veo el cuerpo y nada más? Estás tú solo. Y solo está el cuerpo. Pues corro en su dirección gritando ¡Osecur! ¡Osecur! Y en cuanto te acercas, reconoces que se trata de un niño. Y tiene unas marcas extrañas que sabes que son sin duda marcas de dientes. Aunque no sabes exactamente de qué. Si quieres hacer una tirada de ciencia, si tienes biología, zoología o uh-huh. ciencia en general. Déjame probar. Veamos. Biología, un 50. Pues puedes hacer esa tirada. Uh-huh. A ver. ¿Qué tengo que quitar? El modo edición, eso es. Pues un éxito. Pues empiezas a examinarlas bien, pero no parecen ser de ningún animal conocido. Montier. Tierras extrañas, criaturas extrañas. El tamaño de la dentadura sin duda es muy grande, más grande de lo que cabría esperar para cualquier criatura que podría haber por aquí, cualquier bestia, cualquier animal. Y te pediré una tirada de cordura. Uh-huh. ¿Cuándo que voy yo como para empezar con la cordura? Y fallo, obviamente. En ese caso, sufres un dado de 3 puntos de cordura. Madre mía. Porque nunca habías visto nada igual. Me va a durar poco y aquí me parece. 2 puntitos. Y coincidiendo... Una pregunta, sí. Un detalle. ¿El tipo de mordida de los dientes es puntiagudo como un depredador o es plano como un omnívoro? Es puntiagudo, vale. Y coincidiendo con esto, vamos a pasar a la habitación de Auguste, Landot y Cebedi. Porque ahora que hay un momento de calma para vosotros, decides volver a revisar esa carta que os envió Charles Beckler. ¿Deberíais poder verla ahora? Sí.
Sí, de hecho, cuando llego y le pido a CBD que me ponga en ese balcón que me parece reconocer en el mapa, mientras sé que él dispondrá el equipaje como a mí me gusta. Y de inmediato saco esa carta y la vuelvo a releer como por enésima vez para como si quisiera exprimirla, ¿no? Para ver si hay algo que todavía se me puede estar pasando. Y si es la leo, sí. Bueno. Sí, puedes leerla. Ah, no, bueno. The Easter Telegraph Company Limited. Estimado Stop, amigo común. Menciona su interés real por fenómenos inexplicables. Stop. Reputación Hotel Shepherd en el Cairo mermada por esas causas desde hace días. Stop. Seguridad de clientes lo primero. Stop. Necesito ayuda. Su equipo cuanto antes. Stop. Trabajo será recompensado. Stop. Luego discreción, que no hemos tenido, por cierto. Stop. No llamen. Stop. Detalles solo en persona. Stop. Atentamente. Stop. Director Charles Bechler. Vale. O sea que no lo conocemos, que es por un amigo común que conocemos a este hombre. ¿La lees en voz alta, Lando? O bueno, ya la habremos leído. Es mentalmente. Bueno, quizás la farfullo. Vuelvo a como masticando las palabras. Amigo común, no sé qué tal. ¿Por qué la seguridad de los clientes y no su propia vida? Que sé, cosas así. Y hasta también me gustaría mirar la vista. O sea, cuán hermosa es. Y luego, también aprovechando que estoy de fuera. Empiezo como a mirar accesos, como cuán seguras son las habitaciones. ¿Se puede trepar hasta aquí? Incluso, ¿cómo se puede llegar? O sea, ¿qué accesos tiene el Shepherd? ¿Sabes? Porque creo que pronto eso va a ser importante. No porque yo me sienta en riesgo o sienta en riesgo al equipo, sino porque habrá que resolver algunas situaciones, ¿no? Algunos misterios. Son hermosas las vistas, ¿verdad, señor Lando? Después de disponer todas las cosas como a mi señor le gusta. Más que mi señor, yo lo considero ya un amigo. Me acerco a él y le digo eso. ¿Necesita usted alguna cosa más? ¿Un mensaje, tal vez? ¿Quieres describir qué se ve por aquí? O sea, ¿qué es el desierto? Yo qué sé. Es que no tengo ni idea. No, pero claro, supongo que la ciudad, claro, por supuesto. Sí, pero estáis en el centro del Cairo prácticamente. Sin duda se ve la ciudad llena de gente. Está muy bulliciosa con todo de tiendas, gente yendo de aquí para allá. Hay una mezcla un poco entre egipcios e ingleses. Y se ve una vista de la ciudad realmente bella. Y sobre tus cuestiones de seguridad, sin duda estáis a una altura vertiginosa, a la cual sería difícil alcanzar, trepando al menos. Las puertas parecen de buena calidad. Todo parece ser bastante seguro. Vale, contesto en la mirada de esa ciudad como infinita que se extiende a nuestros pies, tan distinta, tan de postal en su exotismo. Yo siempre imaginé mi retiro haciendo turismo rodeado de amigos, te pedí. A ver cuánto nos deja el señor Bechler que esto siga siendo así. Ve a ver si a ver, paréntesis. La relación con Rosin, ¿cuán privada es? Yo me había imaginado porque, a ver, la cosa con Rosin es que tiene dos nombres. Tiene Rosin McKenna, que es como su nombre de verdad, o sea, su nombre real. Y luego tiene un nombre un poco de farándula, que es el que suele utilizar, digamos, con la gente que tiene menos relación, ¿no? Que es Rose. Yo creo que con vosotros haya hecho suficiente relación como para que Rosin se haya comentado de pase, ¿no? Algo de su vida y su nombre y tal. Entonces, vamos, que en un principio asumiría que vosotros la conocéis como Rosin y demás, y probablemente otras personas lo mismo comentan como Rose. Y lo siento por el lío, pero es que me hacía mucha gracia tener un nombre de farándula y no podía evitar. Yo preguntaba en cualquier caso más por la relación. Sí. Yo creo que no, como hemos establecido que ya
han hecho un poco un círculo, digamos, de gente. Mm. Creo, al menos para mí es más divertido así, creo. Sí. Como pues yo más. Menciono y digo, voy a ver cómo está recién. Yo me quedaré aquí pensando un rato. Bueno, ¿no desea un afeitado antes de reunirnos con el señor Bengler? Algo así. Casi no hay ni una hebra de pelo porque estos afeitados salen a uno diario prácticamente, pero ¿a quién se resiste? Por supuesto, Zebedi. Pues si me permite, voy a deshacer en un momento mi equipaje y traigo a mis navajas. Ay, cuando me ayuda a pensar ese ritual, no sé si lo hace expresamente o qué, pero es como si masajeara mis neuronas. Así que, ¿por qué no? Lleguemos espabilados a la reunión con el señor Charles. Muy bien, ¿y qué está haciendo Roisin en su habitación? Hay un clank conforme cae un pequeño bote de maquillaje en el baño. Gobshite, le sale una expresión irlandesa que no tiende a utilizar muy en público. Y de alguna manera, pues, aparta los restillos mientras se mira al espejo y en su piel muy, muy pálida, obviamente muy alejada de lo que podía ser los habitantes regulares, digamos, del Cairo, totalmente una extraña en tierras extrañas, se puede ver un poco el sudor y coge unas gasitas básicamente que por ahí empieza a secarse el sudor y a ir aplicándose maquillaje para quedar suficientemente adecentada a su estándar, digamos, para la reunión que asume importante y quizás también para lo que venga de ella. Muy bien, pues vamos a volver durante un momento al pasillo. Porque, ¿cómo reacciona Amedi después de eso? Bueno, lo primero es ver en qué estado está el chiquillo. Debo diagnosticar cómo de afectado está, si está perdiendo sangre, cuál es su estado. Si se le puede mover, si no... Realmente es extraño, porque parece que como si la herida hubiera sido realizada hace ya un rato y ya estuviera completamente muerto. Muy bien. Sigo pidiendo ayuda, sigo gritando. Auxilio, auxilio. Pues rápidamente sube el mismo botones que te había abandonado, que probablemente no hubiera ido muy lejos. Sube corriendo. ¿Qué necesita? Ver aquí. Este muchacho ha sido atacado. Ve el cuerpo, se queda muy parado y dice, debo avisar a la policía y al detective. Hagamos algo. Vamos a llevarlo a mi cuarto de momento. Debo analizarlo. Claro, claro. Llame a la seguridad del hotel y dígale que venga. ¿Por qué no? Sí. Y ¿quieres que te ayude a moverlo directamente? Sí, claro. Pues en ese caso, entre los dos, conseguís llevarlo. Vale. Una cuestión. En cuanto lo levanta, quiero mirar cómo está la alfombra, cómo está el suelo, si hay algún resto, alguna huella, algún desgarro, algo. Muy bien, pues tira a descubrir. Uh-huh. Vamos a ver dónde está en esta hoja de descubrir. Ahora que está buscando, entiendo que todos sabíamos el telegrama, ¿no? ¿O solo recibió Lando? Sí, lo sabíais todos. Es decir, la zona que... Bueno, siempre que Lando os lo haya compartido. Sí, sí, lo puse en común en algún... Al llamarlos, quizás no les pasé una copia, pero fui explícito en los detalles. Amedé mira la alfombra, pero está muy nervioso por lo que ha visto, por las consecuencias, porque ese posible bestia esté por aquí. Y finalmente no puede prestar atención a esos detalles y sigue al botones. He fallado, Bob. Pues sí, en efecto, no ves absolutamente nada fuera de lo común en una escena de este tipo. Y lo lleváis a vuestra habitación y el botones dice, voy a llamar al servicio, a quien sea. No, a quien sea no.
traiga al jefe de seguridad. Claro. Sea discreto, por favor. Claro, sí. A sus órdenes. Y se va corriendo por los pasillos del hotel. A continuación, vuelvo a verificar que el muchacho está muerto. Lo está. Y en ese caso, ¿quién es el que se hospeda justo en la habitación de al lado mía? Porque si yo estoy en la 46, Lando. En la 46, en la 4, en Lando. Lando 44, Lando. Muy bien, pues salgo, cierro mi puerta con cuidado y voy a llamar a la puerta de Lando. ¿Cómo vamos con la liturgia? Vale. CBD. En ese momento. No sé cuánto habría pasado, pero yo acababa de calentar una toalla realmente suave. Ahora no me sale de qué tela debe estar hecha, algodón tal vez o así. Pero siempre la escaldo en agua caliente. Y puedes encontrar la escena que ves es August relajado, tal vez con la cabeza mirando hacia arriba y con una toalla humedecida con agua caliente en su rostro, mientras por detrás, muy delicadamente y lo más simétrico que puede, empieza a estirar y aparece la cara de Landot. Aún no te ha afeitado. Este es el ritual para estimular los poros de tu piel. Me gusta pensar que, bueno, llaman a la puerta. Sí, oye, nudillos. Lando, abra, rápido. Me gusta pensar que la perspicacia de nuestro amigo Lando hace ver de inmediato que Amedi está alterado. Además, no es mucho de intervenir en la intimidad ajena sin motivo. Así que, no sin fastidio, pero preocupado. Me incorporo cuanto puedo con... Cojo la toalla, te la pongo en la mano. ¿Qué pasa? Entra. Bueno, está abierta, ¿no? Sí, no es cerrado. Te puede ver con las... Supongo que al ser anciano tienes las cejas bastante pobladas, ¿no? Entiendo, ¿no? Entonces, con ese... Que tú las dejes. Con ese tirón de... Exacto, es tu jurisdicción, esas cosas. Bueno, sí, las retoco, pero tampoco te las rapo mucho, ¿no? Pero, o sea, te puede ver con las cejas, aquello un poco, ¿sabes? Hacia arriba. Tengo la oportunidad de estar perfilándole las cejas cuando yo llamo y de repente ¡zas! Pues, no. Empezamos con una ceja menos. ¿Qué pasa, verdad? August. Yo no abro la puerta. O sea, por principio llamo y espero que me abran. Sí, pero te digo, ¡entra! Ves que abro la puerta solo 3-4 dedos, me asomo y notas que me asomo sin mirar dentro. Es decir, esto que hablas de perfil, ¿no? Digo, rápido, deben venir a mi cuarto. Esos sucesos extraños se han presentado nada más pisar este umbral. Rápido. Miro a la señora Hoysin también. Miro significativamente a CBD, porque rápido tendrá que ser él. Sí. CBD ágilmente lo que había hecho había sido en el momento que ha oído la puerta abrirse, ha sido girar la silla del señor Lando, y en cuanto en los pocos segundos que ha durado lo que ha dicho Amedi, el señor Amedi, lo que ha hecho ha sido cerrar rápidamente su estuche con sus dos preciadas navajas y enseguida agarra la silla de ruedas y empieza a dirigirse hacia el pasillo con el ceño fruncido al ver el rostro del señor Morestin. En cuanto veo que se ponen en marcha, repito, llamada Hoysin. Pero venid a mi habitación y me marcho. No espero que contestes. Salgo corriendo. ¿Qué habrá ocurrido? Y voy rápidamente hacia... Bueno, rápidamente tampoco voy muy rápido llevando al señor Lando, pero sí que... Claro, es que tienes dos personas en una. O sea, a partir... va a ocurrir muchas veces que yo voy a... Claro, ¿me dejas para ir a llamar a Resin? ¿O vas conmigo hasta llamar a Resin? ¿O primero me dejas en la habitación
de Amedee. No, yo salgo y como veo que el señor Amedee se dirige, digamos, hacia el sur. Claro, lo primero que es que me oyes avanzar en una dirección que no era la habitación que yo había escogido, sino la habitación de al lado, y de hecho oyes abrirse la puerta de la habitación al lado de la vuestra. Vale, entonces miro hacia allí y me extraña, y en ese momento te dejo a ti en el pasillo, porque a un paso, a dos puertas, está la habitación de Roisin, y voy hacia allí y pico. Roisin. Estás muteada, Roisin. Roisin, acércate a la puerta. ¿Ves? Se escuchan unos pasos viendo la habitación. Se abre la puerta y una Roisin como otra vez, digamos, arreglada. Es como, sí, cariño, algo... ¿Se te ve agitado? ¿Estás bien? Sí, por lo visto, el señor Morestin ha visto algo extraño. Ha entrado en la habitación del señor Landau realmente perturbado, diciendo que esos hechos de los que hablaba el telegrama se han manifestado. Oh, God, darling. Deberíamos no hacerle esperar. Se ve que los sucesos extraños definitivamente no han hecho esperar. Vayamos, pues. Así. Yo estoy con los ojos cerrados escuchando esta conversación y no quiero ser anticlimático, pero si se habla de que la reputación del Shepherd está afectada por estos sucesos extraños, ¿es posible que hayamos escuchado algo anterior, sabes? Como que hayamos hecho una mínima investigación previa muy... Pues o bien no se ha hablado fuera del hotel sobre esos sucesos, o bien se ha hecho un buen trabajo para limpiar cualquier historial de ellos, porque no habéis encontrado absolutamente nada sobre tal cosa. Estaría guay una escena flashback, ¿no? Tal vez de Landot, buscando historias y frustrándose. Yo me lo imagino el señor a CBD, me imagino a CBD en plan de dándole el ejemplar de El Cairo Today o algo así, en plan de varios días atrás, y la ando inspeccionando las noticias, ¿sabes? Yo prefiero pensar, ya sé que es ventajoso, pero decir, pero como este razonamiento que me has hecho tú, Alan, apropiármelo yo. ¿Y no te parece extraño que si realmente la reputación, o han hecho muy buen trabajo limpiándolo todo o tal, haciéndome el listo? Pero ahora estoy pensando en ello, que si ahora está ocurriendo algo realmente extraño, ¿cómo es que estaba esperando a que llegáramos nosotros? En cualquier caso, simplemente pienso hasta que CBD vuelva a empujar, ni si me pasa por la cabeza girar yo las ruedas de mi silla. Para mí lo extraño, y si me lo permito, señor Lando, es el hecho de que con tanta urgencia como se expresaba en el telegrama os hagan esperar. Tenían otras citas, decía el recepcionista Clinton. No hay tiempo para chachaja, vengan rápido. Entremos, sí. Diera la impresión de que probablemente lo que estuviera ocupado el señor Belair era algo perteneciente a estos sucesos, probablemente también, pero no hagamos esperar. Yo voy pensando que vamos a entrar en una habitación que no era la suya. Y bueno, pero voy hacia allí con los... Bueno, pues si no sucede nada, entráis. No. Y lo que encontráis, es sobre la cama está ese muchacho. Veis cómo, no sé si, bueno, igual no me ha dado tiempo. Veis cómo estoy, acabo mi estuche. Vosotros sabéis que yo tengo un estuche de piel en el que tengo un instrumental que me traje de la guerra, que siempre va conmigo, que es algo a lo que le tengo aprecio. Veis que el estuche está abierto en la cama, en la mesita posiblemente, cerca de la cama, y veis como bisturí en mano, según entráis por la puerta, lo que veis es como bisturí en mano, rasgo las ropas de colores de ese niño para desnudarlo por completo. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!
Esa es la expresión genuina de Racing, sí, conforme sí. Va echando la cabeza hacia un lado y... ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Cerrad la puerta, rápido. Acércame, Cebedí. Digo, impertérrito. Pero... Racing cierra la puerta en un momento y se queda un rato mirando hacia la puerta cerrada. Pues en ese rato, al cabo de unos segundos escucháis unos golpes en la puerta. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién llama? Scott Brown, el detective del hotel. Pase, por favor. Racing abre entonces la puerta. Ya, pues, al otro lado, de la mía, señora Meli. Veis a un hombrecillo bajo y regordete, con un bigote ciertamente ridículo, que os mira a todos y dice: me han hecho llamar por algo de un asesinato en este hotel. Juzgue usted mismo. Juzgue usted mismo, y señalo hacia el muchacho. Y aprovecho para decir unas palabras para poner también en antecedente a mis compañeros, que no me ha dado tiempo. Lo encontré en el pasillo, junto a la habitación 4. Oí un grito, me acerqué y estaba allí, como ve, ya sin vida. Ha sido atacado como por una bestia. Se observa aquí las marcas, son como dientes. No he visto animales así en Francia. ¿Dientes? Le susurro a Roisin. Yo he acercado al señor Landau, pero con esa imagen en esa cama de ese niño muerto, echado atrás y hasta discretamente he necesitado el contacto de mi mano con la de mi querida Roisin. Que de hecho sientes el apretón de la tensión acumulada, y conforme no solo te agarra la mano, sino que aprieta, como necesito un poco de... Yo estoy apretando los dientes, ¿no? Toda la vida, o sea, las muertes de los niños a lo largo de la carrera militar de August Landau eran como... un tema tabú, no sé, muy duro, y haber empezado así es desolador casi. En ese momento, señor Brown, ¿reconoce usted a este muchacho? El detective Brown se queda así parado escuchándote. Parece que examina el cuerpo durante unos segundos y termina diciendo: caramba, parece algo... Se queda un poco sin palabras. No conocía... No lo reconozco. Caramba, debería llevar el cadáver a... Debería llamar al señor Clinton o al recepcionista. Alguien tiene que haberlo visto. Claro. ¡Caramba! ¡Caramba! En ese momento se gira y se empieza a ir y dice: voy a llamar al señor Clinton, no se muevan de aquí, son todos ustedes sospechosos. Y se va corriendo por el pasillo. Antes de que abandone la habitación, a su espalda digo: y dígale al señor Weller que no nos busque en la terraza, que nos busque aquí. Claro, claro. Supongo que podré hablar con él. Y se va. Según se marchan, os digo: ¿qué os parece? Toda una tarjeta de visita, ¿verdad? Toda una entrada. Terrible. Menudo suceso. Clase de cosas que remueven el alma. Lo cierto es que cuando hablaban de sucesos extraños, no me esperaba nada de tal cariz. Yo no me imaginaba la muerte. ¿Y este niño andaba solo por aquí? ¿Dónde están sus padres? Habrá que avisarlos. No podemos retenerlo aquí, ¿no, señor Landau? Estarán preocupados. Yo pregunto a August: ¿animales extraños, dices? ¿Qué quiere decir eso, August?
Es posible que yo te hable con más familiaridad desde siempre de la que tú me hablas. O sea, seguramente tú tienes un gran decoro al tratarme, habitual en ti. Y yo, no sé quién te llama August, pero me divierte que nos llamemos igual. Te llamo siempre August. Yo te señalo con la punta del bisturí. Observe aquí. Observe estas mordidas. No he practicado la autopsia. Quizá no sea necesario. Observe aquí donde se rompe la piel, donde se rasga. Estos colmillos son dientes puntiagudos, dientes de depredador. Pienso en hombres llevando dentaduras extrañas, postizas, en ritos salvajes, tribales. Y digo algo así, ¿no? Algo como, quizás una prótesis, quizás alguien, un instrumento. No sé. La dentadura, aún así, parece cubrir gran parte del torso del niño, así que es considerablemente grande, es muy grande. Yo apostaría más por un gran felino. Había leyendas de seres en mi tierra natal que ocultaban entre la niebla y que se llevaban a los niños. Y quizás sus destinos fueran mordidos, pero no me esperaba algo así entre las arenas del Cairo. Y menos a esta hora de la mañana, a plena luz del día. Entonces, pero empezáis a oír a lo lejos unos pasos. Pero señor Brastini, ¿cómo se ha dado cuenta usted de dónde estaba ese cadáver? Estaba al otro lado del pasillo. Junto a la habitación que había escogido yo en un primer lugar. Pensé que todos íbamos juntos y le pedí al Botones que me colocase en esta habitación junto a ustedes. Apenas se hubo marchado, iba a cerrar la puerta y oí una voz como un grito ahogado que venía de aquella dirección. Reaccioné por instinto. En un quirófano, en la guerra, se reacciona así. Corrí y vi a este joven allí tirado en mitad del suelo frente a la puerta de la habitación número 4. Grito, dice. Nosotros ¿sí? No oímos nada. No. ¿Y nadie oyó nada? ¿No había más gente? No había nadie en el pasillo. Lo que yo no entiendo es que dices que la herida era antigua, ¿no? Que hacía la sangre ya no es... Había ocurrido bastante antes, pero ¿oíste el grito de quién? ¿De la víctima? Es una gran pregunta, Monsieur Landau. Gran pregunta. Quizá el grito era solo una manera de atraernos hacia allí. Es extraño. Puede usted ver aquí el rigor mortis y esta forma en la que esa herida y sin duda este cuerpo lleva varias horas muerto. ¿Cree que deberíamos llamar a algunas puertas? Creo que deberíamos esperar a que el señor Belair y a que la seguridad del hotel llegara. Pues sí, al cabo de poco tiempo, si esperáis, llega el señor Clinton y junto a los botones y un par de miembros de la seguridad del hotel llevan sábanas para taparlo y detrás de todos ellos llega también al que reconocéis como Charles Beckler, tanto por su ropa más elegante, aunque no es propia tampoco de un... no es demasiado cara, pero se le nota como alguien importante aquí, y también la actitud de los demás hacia él, que es sin duda la actitud de un trabajador hacia su jefe. Y llegan a la habitación y, si se lo permitís, cubren al niño con una sábana y Beckler os mira a todos y dice: vaya, vaya, vaya. Veo que ha sido agradable vuestra llegada al hotel. Señor, ¿el señor Beckler asumo? Sí. Ustedes deben ser Landot y sus compañeros. Así es. Nuestras circunstancias han sido, bueno, una entrada menos que agradable. Como puede haber imaginado. Bueno, si no os importa,
vayamos a tomar un poco el aire y dejadme ofrecerles un poco de bebida, lo que quieran, y así hablamos de lo que teníamos que hablar. Yo no sé, no sé qué responder. No, la ironía me parece fuera de tono. Me contraría. Las bebidas, no sé qué queda. ¿Es esto un circo, señor Begler? No, claro que no. Hay... No, no lo entiendo, señor Lando. Parece que lo que tiene aquí montado es un divertimento para huéspedes y empleados, y tenemos de cuerpo presente a este crío. Siento si le ha molestado, pero creo que aquí estamos todos nerviosos, yo el primero. Vamos a tomar el aire, sí. Sí, aceptemos ese trago, señor Rondo. De acuerdo, CBD. Por cierto, que si en algún momento has querido hurgar, August, el niño con el bisturí, que supongo que no, pero verías que quizás seguramente lo hubiera como impedido, pero bueno, eso da igual. Vale, pues vamos a tomar el aire. Lo agradecería. Yo veo, recojo el instrumental en mi estuche, me lo guardo, me lo llevo conmigo y sigo a, bueno, quien vaya último, detrás de Rose, por ejemplo. Seguramente, sí, sí. Yo me pongo a la par con el señor Landod, llevándolo a la par del señor Begler. Pues, bueno, de hecho, con todo el personal que ha llegado allí, movilizándolo todo, veis como hay más. Hay un par, esta vez un par de botones que te ayudan a bajar las escaleras. Y os llevan a... Beckler se dirige hacia la terraza donde llegasteis en primer lugar. Tiene una mesa como de metal con unas cuantas sillas alrededor, un poco apartada. Y él toma uno de esos sitios y os hace un gesto para que os sentéis. Rose, así con gracia, se sienta en un sitio cerca de Beckler. Yo permanezco sentado. Yeah. En ese caso, yo veis que dejo el estuche con el instrumental en la mesa, y al dejarlo veis que me tiembla un poco la mano. A continuación me coloco de pie junto a la silla. Veis que me aliso el traje, me recompongo un poco y después me siento muy con la espalda muy recta. Beckler también se ajusta un poco la corbata y se sitúa bien en su sitio y os mira a todos uno por uno intentando analizar cómo os ha afectado este suceso a... Y en ese caso dice, bueno, permitidme contarles el asunto que os me ha hecho hacerles reuniros aquí conmigo. Hace varios días que los clientes sufren pesadillas. Si solo se tratara de eso, no les habría llamado, claro. Pero ya es coincidencia que la gente de avanzada edad se queja de una misma pesadilla. Como una delirante masa burbujeante de algo parecido a globos de feria, quizás, según lo describen, que invade sus habitaciones y los aplasta. Sin duda preocupante. Y durante el desayuno también descubrimos que la vajilla, todo se oxida al tocarlo.
y se hace pedazos delante de nuestros propios ojos. No podemos permitir esto. No sabéis el dinero que nos gastamos en vajilla de primera categoría aquí. Y las columnas presentan fisuras y grietas. Los clientes descubren ratas corriendo por los pasillos. También ha habido gente que se ha quejado de estancias completamente congeladas, hasta el punto de que les castañeaban los dientes y la temperatura media ahora mismo en el Cairo son de 30 grados. 30 grados. Es realmente preocupante. Tienen que ayudarme, por favor. Y todas estas cosas que está diciendo el señor Beckler, todos estos sucesos, ninguno de ellos ha tenido algo del cáliz como lo que acabamos de vivir. Me parece que eso es un salto de lo que usted está diciendo a otra cosa. Sin duda. Hasta ahora no había visto nada igual. Fue impactante encontrarse ese niño. Y bueno, se limpia un poco el sudor de la frente con un pañuelo. Necesito ayuda desesperadamente. Yo miro a CBD porque sé que él, digamos, que tiene una conexión más profunda con ciertas cosas que son inexplicables, aunque sea simplemente cuestión de fe. Y le pregunto, ¿qué crees, CBD, de lo que nos está contando el señor Beckler? A veces he hablado con Landot de esas pesadillas que me sobrevienen. Lo miro, mi rostro, realmente mi mirada muestra perturbación, o sea, la imagen de ese niño realmente afectado. Para nada me esperaba esto. Y de un modo inseguro le contesto, no sé, al principio uno podría pensar que, bueno, están sufriendo, no sé, algún tipo de... Me ves nervioso. Sí, alguien que quiere mal al hotel, la competencia, otro negocio, fisuras. En las columnas habla de ese óxido. Sin embargo, esto va más, como dice Roisin. Esa muerte, esa dentadura. No sé, señor Landon. No creo que supiese nada de lo que puede haber sucedido. No lo sé. Piense en unas pesadillas tan abominables que la gente y los clientes del hotel las comparten. Pero con el servicio. He dicho que la gente mayor. Sueña sí, con pero... esa. Eso pero se lo digo más susurrando. Porque es un detalle que. Bueno, que se me ha quedado un poco marcado. Porque sí que lo ha dicho, ¿verdad? No ha sido cosa mía. Sí, Alan. Lo ha dicho. Sí, sí. Vale. Y. Pero yo estoy pensando en eso. Soñar una pesadilla es una cosa, pero contarlo a la agencia del hotel, escuche que yo he tenido una pesadilla, es otra, muy distinta. Es otro, es lo que casi de toda la descripción es lo que más me inquieta. Y digo, y también estoy preocupado por CBD, pero eso es otro. De haberlo llevado como a la guarida del lobo para alguien como él, pero da igual. Digo, con bastante resolución,
Intentamos su caso, señor Charles Bechler. Muchas gracias. Eso sí, debo pedirles un par de cosas y aclarar los beneficios que ganarían si conseguís averiguar algo. Si nos importa, empezaré con la petición. Sobre todo, por favor, ruego absoluta discreción. El hotel puede quedar seriamente perjudicado si esto sale a la luz. No necesitamos ese tipo de publicidad. Y bueno, si os parece, podemos hablar ya de los servicios que les daré aquí. Os ofrezco alojamiento y comida durante 2 días y 100 libras egipcias a cada uno y otras 100 si noto algún tipo de resultados. ¿Les parece correcto? Yo estoy callado, estoy mirándolo fijamente. Quiero utilizar mi aptitud para la psicología y quiero analizarlo. Quiero ver si está más asustado que negociando o más negociando que asustado. ¿Vale? Vale. ¿Alguna tirada? Sí. Bueno, un éxito normal. Pues parece que realmente todos estos detalles los tenía bastante premeditados ya y está y los dice realmente con dudas por el susto que se ha llevado al encontrar lo que ha ocurrido. Pero no parece que esté muy abierto a negociar. Parece ser uh-huh. bastante experto en el tema de los negocios y no parece que quiera cambiar mucho su oferta. En ese caso voy a ser agresivo con él. En ese caso le digo, lo que debería hacer es cerrar este sitio de inmediato. Investigar sobre un entorno libre de civiles. Pero si lo cerrara, esto saldría en los periódicos, no puedo permitir eso. Ha referido cosas que puedan ser más o menos preocupantes en función del crédito que se les dé. Pero estamos hablando de un asesinato. ¿Cómo hará para dar parte a la policía de la ciudad? ¿Qué dirán las autoridades? Pues que piensa ocultarlo todo y echar al chiquillo al callejón de atrás. No, claro que no, pero creo que ese, en cuanto al chiquillo, es... Ya se puede ocupar, supongo que se puede ocupar el señor Brown, que para algo lo pago. Os pediría por favor que os centrarais en estos sucesos. Yo digo que aceptamos, o sea, lo digo pero como quitándolo de encima, porque sé que no podemos aceptar esa condición de tener que respetar la privacidad, no lo vamos a hacer, es absurdo. Entonces, como si eso fuera charlatanería, digo, aceptamos. Y... da igual. Pues simplemente asiente así con bastante gratitud, sin acabar de interpretar tu tono. Entonces, supongo que está todo hablado. Supongo que tendrá un dossier con los detalles. ¿Qué habitaciones presentaban frío? ¿Qué habitaciones tenían los huéspedes que tenían esas pesadillas? Y el resto de síntomas o de detalles que ha mencionado. Sí, ¿desde cuándo sucede todo esto? ¿Quién fue el primero o primera que se refirió a usted? Bien. ¿Habíamos entrevistado a alguno de esos huéspedes? ¿Está aún en el hotel? Sí, seguramente hay alguno por ahí aún. Yo, a ver, la verdad es que hasta ahora no llevábamos un registro muy exacto de todo esto. Al inicio lo tomamos como simples tonterías. Había ancianos quejándose de pesadillas y eso no nos pareció de importancia, pero pronto vimos que sí. Y entonces, bueno, se complicó porque
La gente ya era mucha, las habitaciones en las que ocurrían, a la hora de comprobarlo, cuando mandábamos a alguien, volvían a estar a su temperatura normal. No sabíamos ya si era una broma entre los huéspedes o era realmente preocupante. ¿El olor? Aquí... ¿Dolor? ¿Se refirieron algún momento a un tipo de hedor? Bueno, sin duda se quejaron porque, bien, había ratas. Alguna vez había ratas por los pasillos y traían consigo el hedor de las alcantarillas. Ratas en los pasillos. Y sobre la fecha que me ha preguntado, ocurre desde hace unos días, en concreto desde el 7 de noviembre. Estábamos a 24, ¿no? 21. No, a 21. A 21, perdón. Sí, tienen... ¿De qué ocurrió el 7 de... O sea, de... No sé si preguntarlo, ¿no? Pero ¿qué sabemos del 7 de noviembre que justificara... o sea, ¿ocurrió algo en el sentido un acto público? No, en concreto el 7 de noviembre no se celebró nada aquí. Suelen haber celebraciones aquí. De hecho, estos días hay algunas. Pero sin duda, ese día en concreto no había nada programado. Y no conozco ningún tipo de evento que se celebrara en las cercanías, ni nada importante. Fue un día como cualquier otro. Un día como cualquier otro, pero donde empezaron a ocurrir otras cosas. ¿Quién sabe? Quizás sí. O quizá algo se nos escapa. ¿Dice usted que el señor Scott Brown trabaja para usted también? Sí, él se ocupa de delitos menores del hotel, pero no es un... Siendo sinceros, no es un hombre muy dado a esforzarse mucho en su trabajo y una tarea de estas dimensiones que requiera tal nivel de precisión no creo que fuera apta para él. ¿Por qué mantiene, pues, a alguien así en su plantilla? ¿Sería mejor cambiarle por otra persona más capaz? Sin duda lo sería, pero realmente no he encontrado a nadie con las capacidades, pero realmente es una cuestión que me he planteado y he estado a punto de hacerlo, sin duda. Yo hago un gesto como dando la conversación por terminada, quizás a CBD para que... Yo, vale, en ese gesto yo ya sé que me debo levantar, pero no puedo evitar sacarme de mi mente la imagen de ese niño. Y le pregunto, ¿y los padres de ese niño? Se les encontrará, supongo. De eso Brown puede ocuparse, creo. Es suficientemente capaz para eso, supongo. Espero. Si necesitan cualquier cosa más, pueden encontrarme en mi despacho, normalmente. Y si necesitan información sobre las cualquier tipo de celebración que ocurre en el hotel estos días o cualquier tipo de actividad, pueden preguntar a Clinton o tienen a su disponibilidad también por aquí periódicos o lo que necesiten. Y si requieren algo adicional, recuerden preguntármelo. Estoy dispuesto a darles lo que necesiten. Espero que avise tanto a Brown como al resto de personal del hotel de que podremos tener acceso a cualquier parte del mismo.
Durante un momento duda un poco, pero dice, supongo que sí, claro, aunque las habitaciones reservadas para clientes será un poco más complicado, pero... Por supuesto, no nos tome por indiscretos. No hemos venido aquí a fisgar. En ese caso, sí, tienen acceso a todas las partes del hotel. Bien. Entonces, señor Lando. Y de hecho, el gesto. Señora Amelie. Y que nos vamos de aquí. Sí. Pues. Pues. En ese caso, Beckler también se levanta y se dispone a marcharse. Os repite que cualquier cosa se la preguntéis y se dirige a toda velocidad por los pasillos, por la recepción y luego por los pasillos de la planta baja. Cuando, si dice BD nos pone en marcha o me pone en marcha, yo creo que tenemos como ya una comunicación un poco automatizada o intuitiva de guiarlo yo hacia donde, y hago como que se gira un momento para ponerme frente a Amedi y le digo, ¿estás bien, viejo amigo? Y, no sé, aunque estoy sentado, ¿no?, desde abajo y tal, pero te sientes, no sé cómo te sientes, pero como una palmada en la espalda, como, como esa, ¿cómo estás? Yo te miro y digo, no esperaba sentir esta indefensión nada más llegar. Espero que se me pase pronto. Es solo otra trinchera. Solo otra trinchera. Pesadas palabras para un calor como este. Ahora os pediré que me hagáis todos una tirada o bien de arqueología o bien de conocimientos. Vale, conocimientos. ¿Qué es? Es una... si no me equivoco... Educación, ¿no? ¿Te refieres? ¿Cómo? Sí, creo... si no me equivoco, sí. ¿Educación? Porque conocimientos no es ninguna habilidad, ¿verdad? No. Vale, pues... ¿Has dicho? No. ¿Arqueología o educación? Vale, pues yo te la voy a tirar de educación. Claro, es que todo el mundo va a tener más educación, pero... Wow. Bueno. Un difícil... No va a caer, me toca la primera. Pues en ese caso, tanto Amedi como CBD. Un segundo, CBD, si te gastas un punto de suerte, creo que sería extremo. Vale, pues me lo gasto. No, por poco, no, tendrías que ir hasta un poquito menos. Perdón. Vale, pues nada. Pues en ese caso, vosotros ya podéis reconocer a alguien en una mesa cercana. Reconocéis a una figura bastante importante en el ámbito de la arqueología y se trata ni más ni menos que de Howard Carter. Es un arqueólogo que se dice que recientemente ha descubierto algo, aunque es un secreto a voces y no se sabe muy bien el qué. Pese a que ya en el pasado ha hecho algunos descubrimientos relativamente importantes, pero es conocido. ¿Estás solo? Pues... No, de hecho se trata hablando con... Se encuentra hablando con otra persona que quizás, si habéis estado alguna vez más en el Cairo, os puede sonar. Yo no. No es el caso. Pues, no. ¿Y qué, cómo es la conversación? ¿Es algo... ¿Es amistosa? Parece como si hablaran de negocios o algo así. Más que nada os llama la atención por eso, porque últimamente se habla bastante del señor Carter. Y os sorprende que esté en el hotel. Es... ¿Quién...?
creo que es el señor Carter. Pregunta al resto, básicamente, de... Sí, Roisin. Es el señor Carter, en efecto. Famoso arqueólogo. Es curioso que esté en este hotel. Quizás mi mente está poniendo relaciones donde no las hay, pero... No se supone que había encontrado algo recientemente. Sí, los periódicos hablaban... Ahora no lo recuerdo. Tengo aún la mente. Cerca tenéis un expositor donde podríais recoger un periódico. Pues yo, pronunciando el ceño, dirijo mi mirada ahí. Estoy un poco perturbado también por el hecho de ver ese ajetreo de gente en este hotel después de un asesinato. Y tal vez sí, busqué con mi mirada algún refugio para evadirme de ese vaivén de personas. Y veo ese diario, veo esa portada y instintivamente... Si te parece, Alfred, una cosa que se me ocurre es que Roisin estaba mirándote también, a ver, o sea, estaba básicamente un poco como echando vistazo y de repente tú que estás así como mirando hacia los periódicos, hay un poco un gesto de reconocimiento y ella básicamente se acerca un momento para que no te alejes de Landot. Uh-huh. Y entonces te trae un periódico. También como que ya hay una comunicación también un poco automática así de rota. Pues ahora os muestro porque hay un titular que os llama especialmente la atención. Debido al nombre que aparece. Si queréis leerla. Sí, alguien que no sea yo, que... Vale, llega ese periódico de Roisin a mis manos y me llama la atención. Insignes visitantes, reza el titular, ¿no? Se llamaría. Según fuentes fidedignas, George Edward Stanhope, Molineux, Herbert... Hostia, sí que tiene muchos apellidos, ¿no? Sí. Conde de Carnavón, llegará mañana al Cairo proveniente de Alejandría tras un largo viaje desde la capital del imperio. Al parecer, Howard Carter, que trabaja en la excavación arqueológica financiada por el conde, no quería comenzar las excavaciones de su descubrimiento sin la presencia de este. Todo un detalle por parte del brillante arqueólogo. No podría faltar en esta aventura la presencia de la encantadora hija del conde, Lady Evelyn Leonora Almina Herbert. Ah, sin duda, se tratará de Lord Carnesbon. Y le tiendo sin mediar palabra y señalándole el titular a Landó, ese periódico. Yo me planteo, ¿no? ¿Cómo empezar esta investigación? De repente se nos arroja este nombre y pienso en ratas y excavaciones. Pienso en ratas y excavaciones, pienso en desenterrar cosas. Podría ser que aquí empezara el camino de migas. No sé, CBD. ¿Cree usted que el conde se alojará aquí? Preguntémoslo. No es el conde. Bueno, sabríamos si es el conde con quién está hablando. Suponemos que no. No lo sabríais, aunque quizá podríais intuirlo por la ropa y en principio no parece ropa propia de un conde, pero... Lo que está claro es que es un misterio, ¿no? Es un bonito misterio que ha desenterrado nuestro amigo y quizás este sea mucho más terrenal de resolver que los fantasmas del Hotel Shepherd.
Miro hacia August como... Vale, hacia Roisin. Quizá podríamos invitar al señor Carter a una copa. Preguntar. El camino entre dos puntos habitualmente más corto es la línea recta. Bien pensado, querida. Una pregunta, Alan. El descubrimiento ese que está siempre entre comillas y que todo el mundo sabe lo que es, ¿qué es? Y es que bueno, lo sabemos, pues, vaya. Sí, hay gente que habla de un descubrimiento de la tumba de un gran faraón. No se sabe muy bien el qué, pero es un descubrimiento arqueológico aquí en Egipto relativo a la tumba de un faraón. Hablar con ese hombre directamente me parece un tanto atrevido o confiar demasiado en la bondad humana, en la sinceridad humana, August. ¿Y si somos un poco más elusivos y buscamos al conde, o mejor, a la hija del conde, como ese camino más seguro y no tan recto? Mirando a CBD y con una ceja levantada, digo, atrevido es el segundo nombre de la señorita, según tengo entendido. No hay, señor Landot, aunque su criterio con respecto a muchas cosas es acertado, hay veces que hay que fiarse de la bondad, especialmente si viene acompañada de buenas cantidades de licor. Y estoy segura de que podremos hacer algo por ese... O al menos como mínimo intentarlo, ¿sí? Por mi parte, hay que lanzarse un poco a la aventura. Y con un poco un gesto se dirige un poco hacia la mesa. Y se pone... Sí, digamos que la mesa está aquí, ¿no? Y está Howard, está Carter y su acompañante, ¿no? Se pone como más o menos en medio y... ¡Oh! Disculpa mi atrevimiento. He querido reconocer al señor Carter, el famoso arqueólogo. Soy un inmensa fan de todos sus descubrimientos. No he podido evitar leerlos en el periódico. Ay, pero mire aquí sin parar de hablar. Rose Ducant, encantada. Y le pone la mano. Pues los dos te miran un poco sorprendidos. Carter... No parece estar especialmente enfadado tampoco por esta interrupción de su conversación. Y te tiende la mano también. Y... En cambio, su acompañante sí que parece fruncir más el ceño. Parece un hombre más imponente, más... Sin duda, con una cara más seria. Sí que te dirige una expresión irritada. ¿Con quién tengo el placer de hablar? ¿Habéis dicho? ¿Cómo se llama? Rose Ducant, soy... Sí. Bueno, no sé si conocéis... No sé si habréis escuchado algo de mí, soy simplemente una pequeña cantante de jazz, pero también muy interesada en ciertos aspectos de su trabajo. Y... ¡Ay! Disculpe la interrupción. Entiendo que es un poco grosero por mi parte. ¿Puedo invitarles por lo menos a una copa? Simplemente como un gesto de apreciación a su trabajo. Carter echa una mirada al otro y el otro frunce más el ceño aún y te mira y te dice: ahora mismo estoy un poco ocupado. Si puede ser, hablar luego. Oh, por supuesto, me hospedo en la habitación y esto es Elena... Tiene un síncope y no recuerdo. ¿402 era? Sí. 440. 40 y algo. ¿45? 440 era. La tengo aquí apuntada. Vale. Vale. En la habitación 440. Me hospedo. Mi puerta está abierta, señor Carter. Estoy ansiosa de que escuchar sí, de sus aventuras y de su conocimiento. Y sin más. Bien, lo tendré en cuenta, me lo apunto.
Yo mientras... Sonríe. Cuando vuelva a Resin, quedándome con August y con CBD, si tenemos que conspirar y tal, les diría algo como... Creo que, repasando lo acontecido, es casi imposible que esto se haya hecho sin algún... sin alguna colaboración desde dentro. Alguien del servicio tiene que estar facilitando algunas de estas cosas de algún modo. Me pregunto si podríamos hablar con Clinton, por ejemplo, que parecía eficiente en su trabajo y que nos diera algunos nombres de los con los que empezar a trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Lando, excepto en lo deficiente. Parecía ser muy eficiente. Querido Monsieur Lando, sus palabras estimulan mi cerebro. Quizá esas pesadillas pueden ser fruto de opiáceos o alguna sustancia. No sería la primera vez. Con respecto a las bajas temperaturas, eso quizá es más complejo, pero hay reacciones químicas de corta duración que podrían reducir la temperatura en un espacio controlado. Si todo esto es una gran conspiración, un complot, sin duda estamos hablando, como bien dice, de más de una persona. Y hablar con el servicio es una buena idea. Pues podríamos que nos concedan entrevista en un sitio apartado, ¿no? No iré a llamar al mostrador yo, pero algo así. Entonces... ¿Alguien se dirige a allí? Raisin, de buenas a primeras, bueno, vuelve y con un poco una sonrisa, no, media sonrisa, básicamente, que habéis visto alguna vez. Y cuando está cerca de vosotros es como más tarde tener una charla con el señor Carter. ¿Ha oído hablar a su acompañante? ¿Tenía acento británico o de otra parte del mundo? Buena pregunta. ¿He escuchado? ¿Ha dicho algo mientras estaba ahí o se ha quedado simplemente callado frunciendo el ceño? Pues realmente estaba callado mientras tú estás ahí, pero en cuanto se ha girado ya ha empezado a comentar algo y no tenía acento precisamente británico, era más bien alemán. Yo le pondría más bien, citaría por Alemania o algún sitio de habla alemana. Miro a August, me lo digo. Alemanes. Arqueólogos. Unsavory types. Entonces, ¿quién va a hablar con Clinton? Te miro de hito en hito, como diciendo, ¿no es obvio, querido? Aunque no hace falta que sea toda la conversación, simplemente puedes o puedes llevar a cabo la conversación, pero puedes agenciarnos una... Invitarlo. Un pequeño encuentro, sí. Sí. Tet. Exacto. Y lejos de miradas, porque si tiene que delatar a compañeros o simplemente relajarse y pues que no sea en medio del comedor. Entonces, con el permiso de el señor Lando... Con esa mirada suspicaz de Amedi, me dirijo hacia esa recepción que no sé cómo está ahora. También... Pues ahora la verdad es que no hay tanta gente como antes. Aún así está, hay un poco de cola, pero sin duda ha bajado muchísimo la carga de trabajo del señor Clinton. Y porque, bueno, de hecho parece que ya deben ser alrededor de las... deben ser pues 11:30 y hay poca gente entrando en este hotel. La mayoría han querido entrar a la primera hora de la mañana y está Clinton atendiendo algunas personas, pero por ahí también hay algún otro miembro del servicio ayudándole y ya lo tiene más... Me fijo en los rostros de esa gente, me fijo sobre todo en si hay gente de edad avanzada.
y algo que me dé algún tipo de detalle de tal vez que sean o sea, gente que no lleve maletas, que no estén, digamos, haciendo el checking en esa recepción. Algo que pues bueno, fijarme simplemente en esos rostros para saber si hay alguien que lleva aquí un tiempo y o que pueda tener de algún modo esas pesadillas reflejadas en el cansancio o en su mirada. Pues sí que hay algún grupo de ancianos hablando un poco entre ellos. Y están un poco apartados en un lado de la recepción, quizá en una pequeña mesita, hablando de sus cosas. Ya sé dónde voy a apalancar al señor Lando. Es broma. Me acerco entonces hacia la recepción. Me fijo en Clinton. Lo veo nervioso aún. Y esta vez hago. No me dirijo directamente hacia él saltándome la cola, sino que paciente espero. Aunque tal vez Lando desde lejos me vea esperar y se impaciente él. Pero yo no, yo voy a ser cortés y voy a seguir la cola hasta llegar hasta Clinton. Pues realmente apenas tardas un par de minutos en hacerla, pues parece ser bastante rápida, pero siempre se añade una persona detrás, siempre es casi constante, se podría decir. Y cuando llegas a Clinton te dice: buenos días, ¿qué desea esta vez? Buenos días, señor Clinton. Mira, hemos tenido ya la ocasión de charlar con el señor Beckler. Y nos ha puesto al tanto de las circunstancias y lo que acontece en este lugar. En ese caso, se acerca un poco, bajando la voz, y dice: claro, ¿y necesita algo? Mi pregunta es si necesita usted algo, si está bien. Sí, sí, ahora cuento con la ayuda un poco. Supongo que usted debe haber sufrido, pues, tal vez el mal humor y la ira de esa gente que ha sufrido este tipo de situaciones. Sí, ciertamente han estado quejándose continuamente estos días, pero al final ya ha sido acabar acostumbrándose y llenando papeles de quejas, pero necesita algo más. Verá, no le voy a ocupar más de su preciado tiempo. Simplemente el señor Landó, el señor Morestín y la señorita, no recuerdo tu otro apellido ahora. Ducan. Y la señorita Ducan. Deseamos reunirnos con usted, si es tan amable, después de su trabajo. Nada, será solo un momento en un lugar más tranquilo. Oh, sí, claro. De hecho, puedo llamar a uno de los botones. Ellos saben llevar todo esto. Si es por unos minutos. Entonces, será genial. Así usted puede descansar un poco de este ajetreado trabajo. Le estaremos esperando justo en la recepción. Muchas gracias. En este caso, eso, llama un poco con un gesto a uno de los botones que pasa por ahí y habla un poco con él, y al cabo de pocos minutos ya se dirige hacia vosotros. Vale, yo ya me había dirigido donde están compañeros y... Lo único que quiero es que realmente sea un lugar apartado, o sea, realmente, que el tipo se sienta seguro y confiado, así que, no sé, vale, habitación incluso, quizás, no sé, o yo que sea un sitio... O hasta afuera. Sí. Como, o sea, digamos que quedamos primero allí donde estábamos y luego vosotros pues le invitáis a donde tú veas, Landot.
¿no? Hombre, me parece que lo más privado es una habitación, pero vamos a hacer una elipsis para todo el proceso de volver a subir los cuatro pisos. Incluso ya lo podemos haber enviado allí, ¿no? Y estar esperándolo. Sí, si queréis ya os encontráis en la habitación. Y bien, a vuestro servicio, ¿qué necesitáis? ¿Cuánto está comprometido, señor... señor Clinton, con el éxito de nuestra misión? Bueno, sin duda deseo fervientemente que logréis encontrar todo lo que se oculta detrás de estos sucesos. Al fin y al cabo yo lo sufro bastante. Y se está jugando el puesto, ¿no? Si Shepa desaparece. Claro, claro. Iba camino de ser así. ¿Así? Pues sí, me juego bastante, al parecer. Lo que nuestros compañeros y yo no entendemos es que sea, lo que esté ocurriendo aquí, ocurra de espaldas al servicio. Ustedes son las hormigas que habitan este lugar. Y que alguien haga algo en las habitaciones o allí donde sea, que se les escape, nos resulta muy sospechoso. Y querría saber si cree usted o sabría decirme de algún compañero que no le inspire confianza simplemente. Porque por algún sitio tenemos que empezar, ¿sabes? Comprendo, sí. Bien, pues para sacar la información sí que te solicitaría una tirada. ¿Puedo buscar la habilidad interpersonal que... Creo que era intimidar la que me había puesto más, pero ahora lo miro. Vamos, viejo, mírale con furia. Bueno, intento intimidarle, ¿no? Otra cosa es que... A ver. Mírame, el segundo, antropología, ¿cómo era? A ver, persuadir no, porque tengo un 10. A ver, vamos a ver la siguiente. Espera un segundo. A ver, intimidante has oído. Intimidar 50. Lo puedes intimidar con las consecuencias. Sí, en realidad sí, ha sido muy en plan de, a ver, chiquito, que te jodes que tienes el puesto, a ver qué pasa. Y además, no lo he dicho, pero mientras lo estaba diciendo, he roto una ramita que tenía en el bolsillo para que entienda. No, eso no. A ver, pues tiro intimidar, porque 50, creo que tengo... algo, 50 en otra, así ya lo sabré, un segundo. Tengo 50, tengo 50 en intimidad y 50 en encanto, que es un encanto muy, muy sui generis, muy, muy decimonónico. Muy particular. No, es muy venerabilidad de algún modo. Pareces un muñeco, un muñeco. No, los ojos, la mirada está aguda, pero bueno, vamos a tirar intimidad, venga. Salga un 82 y... un 90 igual. Estoy interpretando desde el diseño. Escucha, de los personajes. Alan, ¿sí? ¿Jugamos con que se puede forzar la tirada? No recuerdo si era una regla opcional o funciona con las mecánicas. Se puede forzar tirada y gastar puntos de suerte. Sí, pero como me tendría que pulir la suerte aquí, voy a forzar la tirada, que nunca lo he hecho, porque yo las mecánicas... Entonces, tú me dices las consecuencias de... Entonces, forzar la tirada es decir, quizás ponerle a él realmente en el brete, porque o nos das un nombre o quizás es que eres tú el que está permitiendo todo esto, que ya sospecho que no es así, pero para... Como veo que... Bien. Que no quiere hablar... Sí, pero esa es la condición de cómo las fuerzas. Pero él nos tiene que decir qué sucede si fallas. Sí, si fallas... Nos mirará muy mal, ¿no? Es eso. Te duermes. Hombre, si fallas, sin duda se encontrará menos receptivo a vuestras peticiones en un futuro. Vale. Ah, bueno, pues venga. Te va a servir el whisky sin hielo, te lo va a dejar. Sí, nos va a cuchillar mientras dormamos, cosas así. Voy a repetir la tirada, pero... Venga, va. A ver el equipo este, cómo va. Intimidas otra vez. Exacto.
Ah, suerte. Es que me da mucha pereza para este tío darme suerte. Acepta. Me tropiezo y digo. En la forzada, es el niño, no le. No sé, algún hobby suyo, ¿verdad, señor Clinton? Lo de dejar niños por ahí troceados. Señor CBD. Ay, señor CBD. señor Lando. Y lo separo un poco. Ha sido instintivamente, ¿eh? Sé que no debería hacerlo, pero lo separo un poco. Te miro con un zarpazo de rabia. Sin duda, Clinton. Me está saliendo ahora. Sin duda, Clinton está bastante impactado por tus palabras y se queda parado durante un momento mirando con agradecimiento a CBD por haberlo separado y mirando a la vez con miedo a August. Dice: si no necesitas nada más. Rose coge un momento una botella de agua que había cercana y demás y pone un vaso, se acerca a Clinton de una manera como muy tranquila, muy cercana, y es como: disculpe, señor Lando, a veces tiene ciertas salidas, una mente privilegiada, sí, sin embargo, achacada también quizás por el viaje, el largo viaje extremo, y el largo viaje y en los calores, por supuesto, del Cairo, efectivamente, CBD. Tiene que entender, señor Clinton, es tremendamente importante. Mientras le pone el vaso de agua en la, o sea, le agarra, no le agarra fuerte, ¿no?, sino que en plan de mano en el hombrito, reconfortante, poniendo el vasito de agua en las manos. Tiene que entender, señor Clinton, es muy importante para nosotros y para el hotel que encontremos algo, y algo que hubiera podido ocurrir, básicamente, o que algún cambio de humor que hubiera podido haber en sus compañeros o cualquier otra señal de ese estilo puede ser crucial a que el buen señor Lando pueda encontrar más cosas. Entonces, ¿estás seguro de que no puedo hacer memoria, por favor? Pues tira encanto. Voy. Pues ahora un 94. ¿Para qué? No. ¿Para qué? Lo peor de todos nosotros, este tío. Sería muy gracioso, por un lado, la verdad. Que salía súper mal. Luego encanto de CBD y... Espérate, oh, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Dónde estaba encanto? Es que como estoy con una pantalla muy grande, estoy encanto ahí como... Está, yo como falléis todos, abro el estuche y saco el escalpelo directamente. A la izquierda... A mí me sale la columna de la izquierda. Ah, sí, ya lo tengo, gracias. Justo he hecho la columna en la izquierda y lo he localizado. Pues... En ese caso, echándose un poco para atrás, como sobrecogido por todo, dice: Sí, yo os puedo decir un nombre. Es alguien con mala reputación dentro del mismo hotel. No se habla mucho de lo que hace dentro de su territorio. Es un lugar sagrado para él y los que están a su servicio no podemos entrar ahí. Es y en ese momento baja mucho más el tono de voz y dice: se trata de Mustafa, de Mustafa Ibn Mahatni, el cocinero del hotel. Y si os parece bien, después de esta revelación, vamos a dejar aquí esta primera sesión de La Broma Macabra. Y muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todos los espectadores por verla también. Y sin duda, impacientes ya para ver cómo continuará esta aventura. Sí, totalmente. Perfecto. Muchas gracias a ti. Muchísimo. Ha sido un disfrute, Alan, y gracias también a Elena, Aleix y a Endel por regalarnos una maravillosa sesión una vez.
gracias. A mí me ha encantado. Eso no me ha dolido que el afeitado quedara a medias. Yo creo que August Landon lo está adoleciendo eso. De la siguiente sesión lo arreglamos. Ha sido genial y tengo muchas ganas de más, la verdad. Me he quedado ahí como, genial. Pues se me pasa el tiempo absolutamente volando. Cuando he mirado de repente la hora digo, pero qué demonios. O sea, fantástico. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente. Chao, chao.